Bienvenidos de vuelta a Expociencia. Estamos aquí en la segunda sesión. Aquí estoy con mis compañeras Mariam y Gabriela. Esta sesión lleva como título ¿Qué sabemos de los neutrinos? Pero en realidad es una sesión sobre física de partículas en general. Neutrinos es un tipo de partícula, del que nos hablará Mariam sobre todo. Pero también vamos a hablar de aplicaciones de la física de partículas a cosas, digamos, un poco más pragmáticas. Gabriela, en concreto, nos hablará de aplicaciones de física médica. Y bueno, os las presento. Mariam es profesora de la Universidad de Valencia, Mariam Tórtola. Y también es miembro del IFIC, del Instituto de Física Corpuscular, que es un instituto de física de partículas, física nuclear que tenemos aquí. Y Gabriela es investigadora del CSIC y es miembro del IFIMED, que es una instalación de física médica que está también asociada al IFIC. Entonces, lo que vamos a hacer en esta sesión es hablaros un poco de partículas, de cómo funciona el mundo de las partículas, y luego focalizar y concretar en cómo eso se utiliza para hacer medicina o para ayudar a la medicina. Así que con esto me parece que os dejo ya a vosotras. Adelante. Muchas gracias, Alberto, por la presentación. Pues, como ha comentado Alberto, voy a empezar yo haciendo primero como una revisión sobre las partículas elementales. Después pasaré a hablaros ya en más concreto de los neutrinos y ya Gabriela hablará de las aplicaciones. Bueno, pues para los físicos, las partículas elementales son los constituyentes de la materia. Y para llegar hasta ellos, pues tenemos que coger cualquier pedazo de materia que tengáis alrededor y empezar a hacer ampliaciones hasta llegar hasta las partículas más pequeñas. Podríamos llegar, por ejemplo, a las moléculas, después los átomos, donde tenemos la nube de electrones alrededor del átomo, y el núcleo atómico. Si seguimos haciendo ampliaciones, encontraríamos el núcleo atómico, formado, como bien sabéis, por protones y neutrones, pero la historia no acaba aquí, porque los protones y neutrones no son elementales, sino que tienen una estructura interna y están formados por otras partículas llamadas quarks. Así, con este sucesivo, hemos visto que toda la materia que conocemos está formada por la primera familia de partículas, constituida por los quarks. Hay dos tipos de quark que forman los protones y los neutrones, quark up y quark down, tenéis aquí la imagen, y después hemos visto también los electrones en la nube electrónica alrededor del núcleo atómico. Además, esta primera familia de partículas incluye, como podéis ver, los neutrinos, que podéis decir que los neutrinos no forman parte de la materia. Pero es verdad que siempre que tenemos un neutrón, es una partícula inestable y se desintegra produciendo neutrinos, igual que ocurre con núcleos atómicos inestables. Por lo tanto, tenemos que la primera familia de partículas está formada, como veis aquí, por dos quarks, el electrón y un neutrino. Y con estos cuatro bloques elementales podemos construir el 100% de la materia que conocemos, de la materia ordinaria. Es verdad que después los físicos hemos seguido estudiando los rayos cósmicos o interacciones de las partículas en aceleradores y nos hemos encontrado, se han ido descubriendo otras dos familias que repiten la misma estructura de esta primera familia, pero con partículas más pesadas. Y así nos encontramos, además de esta primera familia que os acabo de contar, una segunda y una tercera familia con la misma estructura de quarks, partículas similar al electrón y al neutrino. De forma que nos encontramos con seis quarks, un total de seis quarks, tres partículas tipo electrón y tres partículas tipo neutrino. Además, en la tabla podéis ver cuál sería la carga eléctrica de cada una de ellas. Estas partículas, además, se relacionan entre sí y lo hacen a través de lo que llamamos interacciones o fuerzas fundamentales. Tenéis estas barras en gris que os dan una idea de las cuatro interacciones fundamentales de la física de partículas a través de las cuales las partículas hablan entre ellas. Seguro que habéis estudiado ya la fuerza gravitatoria, por la cual dos partículas se atraen por el mero hecho de tener una masa y su atracción es proporcional al producto de las masas. Además, estas partículas interaccionan según la fuerza nuclear débil, que es la fuerza por la cual el neutrón se desintegra, como hemos comentado antes. La tercera fuerza que experimentan las partículas es el electromagnetismo, por el cual las partículas con igual carga eléctrica se atraen, con distinta carga eléctrica se atraen. Y como veis en la tabla, los neutrinos que no tienen carga eléctrica no experimentarían esta fuerza electromagnética. Y finalmente, la fuerza nuclear fuerte, por la cual los quarks se mantienen ligados en el interior del núcleo atómico a pesar de la repulsión eléctrica por la carga de los protones, ¿vale? Además, vemos que estas cuatro interacciones por las que se hablan las partículas suceden a través de partículas mediadoras, que las tenéis en el lateral izquierdo de las interacciones. Así, por ejemplo, la partícula intermediaria o mediadora de la fuerza nuclear débil son los bosones W y Z.
Después, la interacción electromagnética utiliza como partícula mediadora el fotón, que es la partícula de luz, y la partícula nuclear fuerte utiliza los gluones. Esta estructura de partículas se completa además con el bosón de Higgs, descubierto recientemente en el año 2012, que es el responsable de que las partículas tengan masa. Y además, toda esta tabla que tenéis, que sería como la tabla periódica de la física de partículas, se completa, se dobla con las antipartículas, porque cada una de estas partículas tiene su equivalente en antipartícula, que sería una partícula de mismas propiedades, pero carga contraria. Y será útil porque después Gabriela os hablará de antipartículas. Pero bueno, esto es un poco el resumen de la física de partículas y, como os he dicho, yo voy a concentrarme ahora en los neutrinos. Vale, pues para empezar, vamos a hablar de dónde vienen los neutrinos. Pues aquí tenéis las diferentes fuentes conocidas de neutrinos. Tenemos en primer lugar fuentes de neutrinos artificiales, ¿vale? Que las tenéis marcadas en color verde. Y serían, por ejemplo, los reactores nucleares, en los que producen la energía eléctrica que utilizamos en nuestras casas, o los aceleradores de partículas, donde los físicos hacemos colisionar diferentes partículas para estudiar cómo son sus interacciones. Estas serían las fuentes artificiales, pero también hay un número de fuentes naturales, como por ejemplo la atmósfera terrestre, ya que los rayos cósmicos que nos llegan del universo, cuando llegan a la atmósfera terrestre, forman estos unos neutrinos que llamamos neutrinos atmosféricos. La propia corteza terrestre de la Tierra emite radioactividad natural por el uranio, el torio y otros elementos radiactivos. Nuestro Sol es una de las fuentes más potentes de neutrinos, como veremos después. También se producen neutrinos en la explosión de estrellas supernova, y en este caso se ha detectado una de estas explosiones, que también comentaré. También se producen neutrinos en aceleradores en fuentes astrofísicas, y también hemos conseguido medirlos. Y después también otra fuente de neutrinos es el origen del universo. En el origen del universo, en el Big Bang, se produjo una cantidad de neutrinos, aunque en este caso no hemos conseguido medirlos directamente porque se trata de neutrinos con energías muy pequeñas, sí que existe una evidencia indirecta de su existencia. ¿Vale? ¿De dónde vienen? Ahora vamos a ver cuántos nos llegan. Pues en la Tierra podemos hacer los cálculos y vemos que una persona media es atravesada cada segundo por unos 600 billones de neutrinos procedentes del Sol, unos 10.000 millones de neutrinos procedentes de reactores nucleares, según donde estemos ubicados respecto a una central nuclear, miles de neutrinos procedentes de la radiación cósmica y unos 5.000 millones de geoneutrinos, que son los que os comentaba, que están producidos por la radioactividad natural de la corteza terrestre. Además, el universo contiene 10 millones de neutrinos producidos en el Big Bang y nuestro propio cuerpo. Nuestro propio cuerpo emite unos 4.000 neutrinos por segundo de la desintegración radiactiva del potasio 40 que contiene nuestro cuerpo. ¿Vale? Así podéis ver esto en cuanto a la Tierra. En el universo, si vemos el número de partículas en el universo, pues los neutrinos son las partículas más abundantes solo después de los fotones, que son las partículas de luz. Y así podemos ver que un metro cúbico contiene unos 300 millones de neutrinos del Big Bang y apenas un átomo de hidrógeno, ¿vale? Con lo cual os podéis hacer una idea de cuál es la importancia de los neutrinos respecto al resto de partículas. Además, si habéis escuchado hablar de neutrinos, normalmente se les llama que son partículas esquivas, elusivas o fantasmas. ¿Esto por qué es? Pues se les llama así porque un neutrino tiene una gran probabilidad de atravesar grandes cantidades de materia sin interaccionar. Por ejemplo, podemos poner 200 tierras una detrás de otra y un neutrino podría pasar de largo sin interaccionar con ninguna otra partícula. Entonces, os podéis preguntar si es tan difícil que un neutrino interaccione, ¿cómo podemos estudiarlos? ¿Cómo podemos detectarlos? Pues para ello tenemos que jugar un poco con las probabilidades y con números grandes, ¿vale? Necesitamos, en primer lugar, fuentes de neutrinos que sean muy intensas. Si aumentamos el número de neutrinos que nos llegan, maximizaremos la probabilidad de poder verlos. También en esta misma línea necesitamos utilizar detectores muy grandes, enormes. Ahora después veremos alguna imagen para que os hagáis una idea de cuál es el tamaño de estos detectores. Además, como los neutrinos son unas partículas que interaccionan muy extrañamente, necesitamos liberarnos de todo el ruido de fondo que nos puede hacer confundir la señal con otras partículas. Y por eso los detectores de neutrinos se suelen ubicar en laboratorios subterráneos, ¿vale? Y además os podéis imaginar que hace falta mucha paciencia, lo que implica pues debemos dejar los detectores durante mucho tiempo para maximizar el número de interacciones. Y así, pues con todos estos factores podemos ver que no es imposible detectar un neutrino, ya que un detector de una tonelada puede observar varios neutrinos solares por día.
¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora podéis preguntar, bueno, si realmente es tan complicado estudiar los neutrinos, ¿vale la pena todo este esfuerzo? ¿Vale la pena todo el esfuerzo de construir detectores enormes, situarlos bajo de tierra para evitar el ruido de fondo? Pues la respuesta es que sí, nos interesan, los neutrinos nos interesan porque nos proporcionan muchas herramientas para estudiar el universo. En principio, podemos ver que los neutrinos nos proporcionan una nueva herramienta que se conoce astronomía de neutrinos, porque nos sirve para, como una herramienta única y nueva para estudiar el cosmos, ya que, a diferencia, por ejemplo, de los fotones, las partículas de luz, que pueden ser absorbidas en el universo por nubes de gas y polvo, en el caso de los neutrinos, como su interacción con la materia es tan débil, esto no ocurre. Y un neutrino producido en una galaxia, una fuente lejana, nos llegaría a la Tierra sin ser absorbido por ningún objeto, ¿vale? Por otro lado, a diferencia de las partículas cargadas como los protones, los neutrinos no son desviados en su trayectoria por campos magnéticos galácticos o extragalácticos, de forma que la dirección de llegada de un neutrino coincidiría exactamente con la dirección de la fuente. Y utilizando neutrinos podemos reconstruir el origen donde se produjo la partícula, cosa que con las partículas cargadas no sucede, como podéis ver aquí en la imagen, con un protón cuya trayectoria sí que sería desviada. Además de esto, podemos resaltar que el papel de los neutrinos es fundamental en la evolución del universo, ya que su influencia es muy importante para la formación de galaxias y de estructuras supragalácticas, así como para la formación de los elementos ligeros. Y además, por otro lado, los neutrinos podrían explicar la simetría materia-antimateria del universo y podrían ser una parte de la llamada materia oscura, de la cual tenemos evidencias, pero todavía no hemos conseguido identificar cuál es el tipo de partícula que la compone. Vale, pues pasamos a ver un poco lo que os comentaba, los ejemplos de detectores de neutrinos que necesitamos para poder observarlos. En este caso, os muestro la imagen del detector que se conoce como telescopio de neutrinos IceCube, que se encuentra en el polo sur. Como veis, es un detector enorme, está enterrado a 2,5 kilómetros bajo del hielo de la Antártida y se compone de unas casi 90 líneas de detectores. Tenéis en las imágenes, tienen más de 5.000 fotomultiplicadores que detectan la luz que producen las partículas cuando pasan por el propio detector, ¿vale? Y de esta forma se pueden observar neutrinos de muy altas energías. Otro ejemplo de telescopio de neutrinos es Antares, que es muy similar, pero esta vez está anclado en el mar Mediterráneo, también a 2,5 kilómetros de profundidad, a 40 kilómetros de la costa, enfrente de Marsella, ¿vale? En este caso, el experimento consta de 25 líneas, con 75 detectores cada una, que también están ubicados para detectar la luz producida por los neutrinos cuando son producidos y atraviesan el detector, que es esencialmente el agua del mar Mediterráneo. Este experimento está dentro de una colaboración más grande que propone hacer una extensión de experimentos para el futuro, que se llamará kilómetro cúbico o KM3NET. ¿Vale? En este caso, esto no es una imagen del detector, es también una imagen artística, y se propone hacer un detector del mismo tipo, pero con volúmenes mucho más grandes, para poder estudiar neutrinos de muy altas energías y de bajas energías también. ¿Vale? Además, existen detectores para estudiar los neutrinos solares y atmosféricos. Un ejemplo, el más conocido, es el detector Supercambio Kande en Japón, que está situado a 1 kilómetro de profundidad en el interior de una mina y contiene 50.000 toneladas de agua ultrapura. Además, en este caso, los detectores están situados, como podéis ver, en las paredes del detector. Cada uno de estos puntos es un detector y contiene un total de 11.000 detectores que miden la luz de las partículas que se producen cuando llegan los neutrinos al volumen del detector. Es un experimento, como os digo, que detecta en tiempo real neutrinos solares y atmosféricos y gracias a él podemos observar, por ejemplo, el sol por la noche. ¿Vale? En este caso tenéis una imagen del sol en ultravioleta a la izquierda y en la derecha tenéis una imagen del sol visto en neutrinos desde Supercambio Kande por la noche. ¿Vale? Y me parece muy interesante porque podéis ver cómo de noche también podemos observar el sol en el espectro de neutrinos. Pero además de neutrinos solares y atmosféricos, este experimento, Supercambio Kande, también fue capaz de observar neutrinos de supernova. Bueno, en realidad fue su predecesor, que era un poco más pequeño, Kande.
En el año 1987, en la nebulosa de la Tarántula, en la gran nube de Magallanes, hubo una explosión de una estrella que se denominó 1987A, porque fue la primera supernova de 1987, y esta explosión supernova emitió neutrinos. Y se detectaron 24 eventos, 24 neutrinos, en el experimento Kamiokande. Os puede parecer muy pocos eventos, 24 solo, pero gracias a esos eventos se pudo estudiar y se pudo mejorar el conocimiento de una explosión de supernova gracias a estos resultados. Ahora tenemos mucho más detectores de neutrinos y si sucede una explosión en nuestra galaxia en los próximos años, seremos capaces de detectar no solo 24, sino miles de neutrinos procedentes de una explosión supernova. Y además, utilizando el hecho de que los neutrinos son emitidos en una supernova antes que la luz, antes que la radiación electromagnética, existe una red de detectores de neutrinos, un sistema de alerta en todo el planeta, de forma que si se detectan neutrinos procedentes de una supernova, se dará el aviso para que todos los telescopios ópticos apunten en esa dirección y sean capaces de detectar la supernova. Vale, pero además de todas estas cosas que os he contado, los neutrinos nos interesan porque son especiales. Tienen una propiedad que no tienen ninguna otra partícula de las que os he contado, de las partículas elementales. Y es que pueden cambiar de un tipo a otro cuando van viajando por el espacio. Si recordáis, os he dicho que hay tres tipos de neutrinos. El neutrino asociado al electrón, al muón y al tau. Bueno, pues puede suceder que un neutrino producido de un tipo, por ejemplo, neutrino electrónico, en una fuente, cuando lo dejamos evolucionar y medimos un tiempo después en un detector, puede suceder que haya cambiado a otro tipo diferente, haya mutado, hayamos partido de un electrón de un tipo y haya llegado un neutrino de otro tipo. Y de hecho esto sucede en el Sol. El Sol produce solo neutrinos de tipo electrónico por las reacciones nucleares que tienen lugar, pero cuando situamos un detector en la Tierra, observamos que solo un tercio de esos neutrinos que nos llegan son del tipo electrónico y los otros dos tercios llegan como los otros dos tipos. Podemos calcular esta probabilidad de conversión, la probabilidad de que un neutrino que nace de una forma se convierta en otro tipo, y como veis en la gráfica, esta probabilidad de conversión oscila con el tiempo. Aumenta, disminuye, y por eso se llama, se dice que es una probabilidad de oscilación. Entonces, a este fenómeno se le conoce como oscilaciones de neutrinos. Pues este fenómeno se ha observado en muchos experimentos a día de hoy con neutrinos solares, neutrinos atmosféricos, de reactor y acelerador. Y gracias a las medidas precisas hemos podido conocer, conocemos bastante bien ya cómo funciona el mecanismo. Pero aún así, ya es la última transparencia, os quería comentar que para acabar de estudiar este fenómeno con más detalle se está poniendo en marcha un experimento que se llama Deep Underground Neutrino Experiment, DUNE, en Estados Unidos, que se pondrá en funcionamiento a partir de 2027. ¿Vale? Y se trata de una colaboración internacional con más de 1.000 colaboradores en la que participamos nosotros desde el IFIC. Y se tratará de un experimento en el que se producirán neutrinos de acelerador en un laboratorio en Chicago, Fermilab, y se enviarán a un laboratorio subterráneo en Dakota del Sur a 1.300 kilómetros de distancia. Y en este laboratorio subterráneo se estudiará qué es lo que, cómo han cambiado los neutrinos en su camino desde la fuente hasta el detector. Y esto nos ayudará a entender, por supuesto, mejor cómo funciona este mecanismo y también puede darnos unas pistas de, por ejemplo, de cuál es la explicación a la asimetría materia-antimateria del universo. O por qué el universo al inicio produjo un poco más de materia que de antimateria y por eso estamos nosotros aquí. ¿Vale? Pues yo con esto acabaría hablando de los neutrinos y le paso ya el testigo a Gabriela, que nos hablará de las aplicaciones. Muchas gracias, María. Pues yo lo que voy a hacer es hablaros de cómo las partículas, aparte de, como habéis visto, son un campo apasionante de estudio, también podemos utilizarlas para beneficio nuestro. Y las partículas se utilizan en muchas aplicaciones y yo voy a hablar de algunos tipos de partículas utilizados en a la aplicación concreta de física médica. Volvemos aquí al principio, donde vemos los constituyentes de la materia. Las partículas de las que voy a hablar yo son átomos, núcleos de los átomos. Hemos visto cómo los núcleos tienen protones y neutrones.
electrones o fotones, que son las partículas de luz que decía antes Mariam. En el modelo estándar que ella ha presentado, yo me voy a ceñir únicamente a electrones y sus antipartículas, que son los positrones, fotones y los protones, por ejemplo, que están compuestos por quarks. La física médica tiene un origen concreto, lo que se llama física médica, a pesar de que la física está en la medicina, pues, en muchos aspectos. Por ejemplo, pues cuando uno se encuentra mal y parece que está un poco caliente, se le pone un termómetro para ver si tiene fiebre o no. El termómetro funciona con una resistencia que al calentarse cambia de valor y nos indica que hay un cambio de temperatura. Eso es física. Pero el origen de la física médica se considera el descubrimiento de los rayos X por Röntgen en 1895, que dio lugar precisamente al primer premio Nobel de Física en 1901. Este además es un ejemplo de cómo una investigación básica, que en principio, bueno, los rayos X se descubrieron sin pensar en ninguna aplicación en concreto, y en muy poco tiempo se vio que tenían diferentes aplicaciones, entre ellas el poder ver el interior del cuerpo humano. Fijaos qué revolución para la medicina, poder ver el interior del cuerpo sin tener que abrirlo, porque abrir el cuerpo da entrada a gérmenes, evidentemente, es un problema. Vemos aquí distintos tipos de imagen médica, desde aquellas de los rayos X iniciales, ahora utilizamos distintos tipos de imagen. Por ejemplo, las radiografías son muy conocidas, o el TAC, que utilizan rayos X precisamente. Resonancias magnéticas, cualquiera que sea un poco aficionado al fútbol ha oído hablar de que si un jugador se lesiona y le hacen una resonancia, son también muy habituales. O las ecografías que se hacen a las mujeres embarazadas para ver si el feto se está desarrollando correctamente. Estas imágenes, estos tres tipos de imagen, son imágenes estructurales. Nos permiten ver la estructura de los órganos, la anatomía del cuerpo, y podemos ver si hay alguna alteración respecto a lo que sabemos que es lo adecuado. El médico es capaz de ver si esa imagen en esa imagen está todo como debe o si hay alguna alteración. Luego hay otro tipo de imágenes que son imágenes funcionales, que nos permiten ver si un órgano está funcionando correctamente o no. Por ejemplo, veis en esa imagen funcional de PET, tomografía por emisión de positrones, eso es una imagen de un cerebro. Es una imagen como si a alguien le hubieran cortado la cabeza así a esta altura y le hubieran abierto, como los dibujos animados y vierais desde arriba. Pero lo que estáis viendo no es la anatomía, es qué partes del cerebro están funcionando y qué partes del cerebro o funcionando más activamente y cuáles están funcionando menos. Eso sirve, por ejemplo, para diagnosticar Alzheimer, en que hay zonas del cerebro que empiezan a funcionar peor. O, por ejemplo, si alguien ha sufrido un infarto, pues hay partes del corazón que pueden dejar de funcionar y hay que ver si hasta dónde ha habido daños. También podemos combinar distintos tipos de imagen, no necesariamente estructurales y funcionales. Cualquier combinación se llama multimodalidad, pero se ha visto que combinar una imagen estructural y una imagen funcional ayuda al diagnóstico. Por eso ahora, por ejemplo, las pruebas PET-TAC se hacen combinadas. Vamos a empezar hablando de fotones, que son las partículas de luz, aplicadas tanto a obtener imágenes para diagnóstico como luego también se pueden aplicar a terapia. Fotones, o sea, los rayos X son fotones. Veis aquí una imagen del espectro electromagnético en el que conocéis vosotros bien la parte visible, porque precisamente se llama la parte visible porque es la que nosotros podemos ver. Son fotones de unas ciertas energías que el ojo es capaz de detectar. Pero como veis, hay fotones de energías bastante más bajas y bastante más altas. Y la parte de la que voy a hablar ahora es de estos fotones de más alta energía, rayos X y rayos gamma.
Para obtener una imagen de rayos X necesitamos un aparato que sea capaz de producir estos rayos X, estos fotones de determinadas energías, que se pone a un lado del paciente. Y al otro lado del paciente se pone un detector. Estos rayos X llegan al paciente y según los órganos que atraviesen, pueden pasar o no pueden pasar. Según los órganos más densos, como los huesos, no dejan pasar los fotones. Y la carne, o si atravesamos, por ejemplo, el pulmón está compuesto en gran parte de aire, sí que dejan pasar los rayos X en mayor medida. Entonces, el detector al otro lado lo que va a hacer es ver cuántos rayos X le llegan en cada posición. Y en base a eso puede hacer ese tipo de imágenes que veis, por ejemplo, una radiografía de las manos, en que la parte en que hay hueso no ha dejado pasar fotones y por eso lo vemos más blanco. Y entre los huesos veis una parte un poco más borrosa porque había carne. Carne hace parar algunos fotones y otros sí que pueden pasar. Es como la sombra con los fotones visibles. O sea, si nosotros ponemos la mano en una luz, los fotones de baja energía de la luz visible no pueden atravesar la mano, por eso vemos la sombra detrás. Pues esto es lo mismo, pero con rayos X de más energía, que sí que pueden atravesar la carne de la mano, pero no pueden atravesar el hueso de la mano. La radiografía hace imágenes planas. Pero si queremos poder ver imágenes en tres dimensiones, lo que hacemos es un TAC. Y para hacer un TAC, lo que hacemos es hacer girar el generador de rayos X y el detector alrededor del paciente, en la zona que queremos tomar la imagen o escaneando al paciente entero de la cabeza a los pies. Combinando todas las imágenes que hemos tomado alrededor del paciente, podemos hacer ese tipo de imágenes que veis en tres dimensiones. Y entonces veis aquí la diferencia entre una radiografía, que es una imagen plana, y un TAC, que es una imagen en tres dimensiones, ambas hechas con fotones, con rayos X. En la imagen plana, nosotros sabemos evidentemente que está delante y que está detrás. Podéis adivinar ahí las clavículas, podéis ver las costillas y el médico sabe cómo están las cosas. Pero la imagen en tres dimensiones nos permite acceder a distintas imágenes en distintos planos. Y es una ventaja a la hora de hacer algunos tipos de diagnósticos. Para algunos es suficiente y no se necesita hacer un TAC, es suficiente con la radiografía, y para otros es necesario hacer TAC en tres dimensiones. El TAC y la radiografía son imágenes estructurales. Ahí veis un ejemplo de un TAC, en este caso como si se hubiera cortado a la persona por aquí y estuviéramos viéndolo desde arriba. Y vemos ahí los distintos órganos, veis riñones, veis trocitos de costillas alrededor. Y también veis el páncreas. Los médicos son capaces de ver si hay algo que está de modo que no deba estar. Vamos ahora a ver algunas técnicas funcionales. Como por ejemplo la tomografía por emisión de positrones o la tomografía por emisión de un solo fotón. Algunas de estas técnicas se basan en la desintegración radiactiva de los átomos. Hay átomos que son radiactivos y que emiten distintos tipos de partículas. Por ejemplo, fotones o, por ejemplo, otros tipos de partículas. Protones, neutrones, electrones o positrones. Lo que hacemos para poder utilizar estas imágenes es buscar unas sustancias químicas que sean capaces de ir a la zona que queremos ver. Por ejemplo, sabemos que las sustancias con yodo se acumulan en la glándula tiroides. Pues si queremos hacer una imagen de la glándula tiroides, buscamos una sustancia con yodo y le ponemos un átomo de yodo radiactivo. O, por ejemplo, sabemos que los tumores tienen un metabolismo acelerado y consumen más glucosa. Pues buscamos un análogo de la glucosa con un componente radiactivo. Y sabemos que se va a acumular en los tumores. Una vez tengamos ya
esa sustancia llamada radiotrazador con el átomo radiactivo se administra al paciente y la sustancia va al órgano del que queramos sacar la imagen. Y utilizamos un detector para detectar los fotones que nos llegan al detector, que lo podemos poner en distintas posiciones o a lo largo del cuerpo entero. Y con esos fotones detectados podemos hacer una imagen del órgano viendo el funcionamiento. Viendo, pues se podría ver, como he dicho antes, los tumores o si funciona bien o no el cerebro o si hay también infecciones, no solo para cáncer, mediante los fotones que se han emitido, que ha emitido el cuerpo, porque nosotros se los habíamos administrado primero y que están saliendo de la zona precisamente que nosotros queremos ver. El radiotrazador está preparado para distintos tipos de enfermedades para darnos la información que nosotros necesitamos para hacer la imagen. También podemos en este caso hacer imágenes en tres dimensiones, haciendo girar el detector alrededor del paciente. Tendríamos la técnica de tomografía por emisión de un solo fotón, que se llama SPECT porque se usan las siglas en inglés. Y ahí veis, por ejemplo, aquí es más fácil de reconocer el cerebro en tres dimensiones, con distintas zonas, más activas o menos activas, o como se suelen ver, como las suelen ver los médicos, en distintos cortes, imágenes a distintos niveles para ver qué zonas están más activas o cuáles están menos activas. Otra técnica, también de emisión, es la tomografía por emisión de positrones. Los átomos radiactivos, unos emiten solo fotones, otros pueden emitir, por ejemplo, positrones. Positrones son las antipartículas de los electrones, son antimateria. La antimateria también la podemos utilizar. Porque cuando un positrón emitido por el radiotrazador se encuentra con un electrón del tejido, se aniquilan, materia con antimateria se aniquilan y producen dos fotones. Nosotros sabemos detectar fotones, ya habéis visto en la técnica anterior, SPECT. Pero en este caso, los fotones salen formando una línea casi recta y lo que hacemos es detectar los dos fotones a la vez. Ponemos un anillo alrededor del paciente, un anillo de detectores, y detectamos los dos fotones y vemos si han llegado a la vez. Y con eso somos capaces de trazar una línea que una los dos puntos donde hemos detectado los dos fotones. Cada vez que nos llegan dos fotones, trazamos una línea. Entonces, nosotros estamos viendo en esa imagen lo que sabemos que ocurre. El paciente tiene un radiotrazador en el cuerpo que ha ido, por ejemplo, a la zona donde está el tumor y a partir de ahí están emitiéndose positrones, se aniquilan con los electrones del tejido y producen dos fotones. Y hacemos líneas uniendo los puntos donde hemos detectado los fotones. Lo que nosotros medimos son solamente los puntos de interacción. Y a partir de ahí tenemos que buscar las zonas en que se ha acumulado el radiotrazador. Y eso es lo que hacemos en base a utilizando algoritmos de reconstrucción de imagen que son complicados, pero que nos permiten hacer el tipo de imágenes que estáis viendo. Ahí veis un ejemplo también de PET, de esas tres imágenes que son iguales. La central es PET, estamos viendo la función. La de la izquierda es TAC, estamos viendo la anatomía. Y a la derecha veis la combinación de ambas. Y así el médico puede ver exactamente qué órganos, por ejemplo, están más afectados gracias a tener la anatomía. Pero las partículas también las podemos utilizar para curar. También se utilizan para terapia. Los radiofísicos de los hospitales hacen planes de tratamiento para ver cómo con fotones, con electrones o con protones, que ahora explicaré, podemos curar mejor al paciente. Vemos
en esta imagen una preparación de un tratamiento que han hecho unos radiofísicos, de forma que la radiación se concentra en la zona donde está el tumor. La radioterapia nos sirve para destruir las células tumorales o para impedir que los, cuando ya después de la cirugía, la radioterapia ayuda a impedir que el cáncer se reproduzca. Y se pueden utilizar distintos tipos de partículas. La más habitual, la que normalmente de la que se habla cuando uno dice ha tenido un cáncer, le han dado radioterapia, es radioterapia con fotones. Pero también hay otros tipos de técnicas, con electrones, por ejemplo, o con protones, que es una técnica más novedosa. La terapia drónica con protones o con iones de carbono. Iones de carbono son átomos de carbono, los que se les han quitado algún electrón, o protones, que son partículas que están en el núcleo de los átomos. La técnica con fotones es adecuada para muchos casos, pero hay casos en que, por ejemplo, un tumor es más resistente a la radiación, o un tumor está en el cerebro o cerca de un órgano que es delicado, más delicado a la radiación y que conviene no irradiarlo. Y entonces se puede utilizar esta técnica con protones porque estas partículas cargadas permiten depositar la dosis de radiación de forma más localizada en el tumor y evitando irradiar el tejido sano que hay alrededor. Es una técnica más precisa que se utiliza en algunos casos concretos de cáncer. Y con esto acabo ya, simplemente diciendo que en el grupo en el que nosotros trabajamos, lo que hacemos es hacer detectores para mejorar estas técnicas de imagen para diagnóstico o estas técnicas de terapia. Nosotros trabajamos en los laboratorios IFIMED, como ha dicho Alberto, que forman parte del Instituto de Física Corpuscular, el IFIC. Y hacemos este tipo de sistemas para mejorar, utilizando las partículas, mejorar las técnicas de imagen que se utilizan en los hospitales. Espero que os haya resultado interesante, tanto esta parte como los neutrinos que nos ha estado hablando Mariam, y estamos encantadas de responder cualquier pregunta que tengáis. Bueno, muchas gracias a las dos. La verdad es que ha estado súper interesante y además encima tenemos bastantes preguntas, así que está muy bien. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos los institutos que están conectados, que son un montón. Bueno, tengo aquí el Juan de Garay de Valencia, el Jesús María, el San Bartolomé de Godella. Nos han hablado en el chat desde el IES Almusafes también, nos han hablado del IES Massamagrell, o sea que vamos, hay mucha gente pendiente de esto. Y bueno, voy a empezar con una de las preguntas, que es la más práctica de todas, y que bueno, creo que es un poquito más para Mariam, pero seguramente Gabriela tendrá algo que decir, que es, la carrera de física en la Universidad de Valencia tiene una nota de corte muy alta. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Pues sí, sí, yo creo que este año ha estado por 12, la verdad es que no recuerdo exactamente, ha estado por encima del 12, sí, sí. Sí. Y ahora tenemos el doble grado, se implantó este año el doble grado en física y matemáticas, que todavía ha sido la nota de corte más alta, ha estado por encima del 13,5. Entonces, pues sí, de momento es lo que hay, la nota de corte está bastante alta, así que quien quiera entrar, pues tendrá que apretar en segundo de bachiller. Sí, sí, no siempre ha sido así, en mis tiempos no, era bajísima, pero ahora mismo es muy alta. Eso es bueno, eso quiere decir que hay interés por esta carrera y os animamos a que preparéis bien la entrada para poder hacerla, porque es muy interesante. Vale, relacionado con eso, Gabriela, durante tu charla hay una persona que ha preguntado si en el ámbito de la física médica hay mucho paro. Yo lo plantearía al revés, más bien si hay trabajo, ¿no? O sea, si se puede trabajar en ese ámbito. Bueno, sí. A ver,
En este campo hay diferentes salidas. Por una parte están los radiofísicos en los hospitales, que ahí, bueno, hay que hacer un examen y se sigue ese camino. Y por otra parte se puede hacer investigación y además no solo se puede hacer investigación en centros de investigación, sino que hay muchas empresas trabajando en este campo. Entonces, eso es una salida también para la gente que estudia con nosotros y lo hace el doctorado, que puede luego trabajar en empresas. Sí, de hecho, eso me lleva a una pregunta que acaban de hacer ahora mismo, que preguntan sobre el IFIC específicamente. Preguntan si el IFIC es un sitio donde se estudia física o es un sitio donde solo se hace investigación. ¿Podéis explicarnos un poco cuál es la relación? Bueno, el IFIC es un instituto de investigación, ¿vale? Es un centro mixto de la Universidad de Valencia y del CSIC, y en el que se investiga en física de partículas, física nuclear, y tanto teórica como experimental. Pero claro, bueno, puedes hacer, una vez los estudiantes acaban su grado en física, pueden hacer el máster en física avanzada ya relacionado con investigadores del IFIC, hacer su tesis de máster con nosotros y después hacer el doctorado. Exacto. Incluso la tesis de fin de grado. Y tesis de fin de grado que también, esa, claro, está dentro del grado, ya se puede hacer con nosotros. Sí, digamos que el que ofrece los estudios de física es más bien la universidad, pero como el IFIC está asociado a la universidad, pues uno puede hacer una transición muy suave desde los estudios de grado hasta trabajar con nosotros. Vale, voy ya a preguntas de física, ¿vale? Porque aquí hay una persona que nos pregunta, ¿se podría haber generado un universo simétrico de antimateria? No sé muy bien si se refiere a si junto con el nuestro hubiese otro o si este en el que vivimos podría ser de antimateria en lugar de materia. Claro, en principio podría suceder, incluso si hubiera sido simétrico, completamente simétrico, y las leyes de la física hubieran sido completamente simétricas, pues no estaríamos aquí. Porque como ha comentado bien Gabriela, la materia cuando se encuentra con la antimateria se aniquila, entonces si hubiera habido exactamente la misma cantidad en el principio y después se hubieran comportado igual la materia y la antimateria, pues no estaríamos aquí. Lo que sucede, creemos, que sí que en el inicio del universo se produjo la misma cantidad de partículas y antipartículas, pero algo sucedió y por eso los neutrinos puede ser que tengan un papel importante, algo sucedió probablemente en la física de neutrinos, quizá es la hipótesis, que hizo que las desintegraciones, el comportamiento de la materia fuera un poco diferente y llegó a esta asimetría por la cual, gracias a la cual hemos sobrevivido. Pero claro, en principio puede haberse dado cualquier situación. No sé si... Nada que añadir. Sí, yo añadiría simplemente que como no entendemos muy bien por qué esa situación se ha dado, tampoco realmente podemos decir o estar seguros de si podría haberse dado cualquier otra, si esta es la única posible. Claro. No, y precisamente tenemos que estudiar por qué se ha dado esa situación, entendiendo mejor las leyes de la física. A ver, tengo una pregunta para Mariam, bueno, la podéis responder cualquiera de las dos, pero es sobre neutrinos, que es cómo se averiguó la existencia de partículas como los neutrinos, ¿no? Vale, pues bueno, como os he comentado que los neutrinos pues interaccionan muy poco con la materia, pues no fue la primera partícula que se detectó, al revés, costaba de detectar, pero sí que en los años 30 había unos procesos de desintegración nuclear que no se acababan de entender bien cómo funcionaban, porque había unas desintegraciones y no se entendía bien el producto de la desintegración, como que faltaba algo, faltaba una componente. Porque si esta partícula no estaba, como que no se cumplían las leyes de la física, no se conservaba la energía, y esto sí que se podía solucionar proponiendo la existencia de una nueva partícula que no se conocía, no se había visto, pero si la partícula estaba ahí, se salvaba un poco todas las leyes de la física. Entonces, Pauli propuso esta partícula en los 30, pero no fue hasta el año 1956 cuando se observó por primera vez un neutrino, porque pues, realmente son muy difíciles de medir. O sea, se propusieron en los años 30, pero pasaron más de 25 años hasta que se vio por primera vez un neutrino, se pudo detectar. Vale, yo tengo una pregunta para Gabriela. Hay más preguntas sobre neutrinos, pero por un poco repartir el juego y hacer ambas cosas. Gabriela, tú has hablado como de varias técnicas, has hablado pues que se pueden usar fotones, se pueden usar otro tipo de cosas. ¿La idea es que en un momento dado se utilice solo una de esas técnicas o todas se van a seguir utilizando porque cada una hace una cosa distinta? No, cada una hace cosas distintas y tienen ventajas o inconvenientes las distintas técnicas. O sea, no es lo mismo lo que se ve con un TAC que lo que se ve con una resonancia. Ahí son los médicos los que tienen que decir cuál es la más indicada en cada caso. Y con las de emisión igual.
por ejemplo, para la tomografía por emisión de positrones necesita isótopos que emitan positrones y hay que producirlos en aceleradores. Entonces hay que tener un acelerador relativamente cerca de donde está el hospital. Uh-huh. O que, vamos, se puede utilizar haciendo los radioisótopos en Barcelona o en Madrid trayéndolos a Valencia. Pero tienen que ser de vida media suficientemente larga para que no hayan decaído todos los átomos radiactivos. Entonces, los que tienen vida media corta hay que producirlos en el sitio y además eso hace que la técnica sea más costosa. Uh-huh. Hay diferencias entre las técnicas. Hay para algunas cosas, pues para hacer una gammagrafía ósea no necesitas irte a un PET, pero es el médico el que tiene que decir cuál es la técnica más indicada, aparte de las complejidades o los problemas técnicos de cada uno. Uh-huh. Tengo una pregunta que es de las primeras que han llegado y no se me ha olvidado, no me he olvidado. La pregunta es, además de la astronómica, ¿los neutrinos podrían tener otras utilidades? ¿Podrían servir para otras cosas? Bueno, a ver, partimos de la base de que nosotros, bueno, en concreto aquí en el IFIC los neutrinos los estudiamos desde el punto de vista de la investigación básica, ¿vale? Por conocer las propiedades. Pero sí que es verdad que se están investigando también posibles aplicaciones. Y una de ellas, por ejemplo, por comentar una, sería, que me parece muy interesante, para el estudio de la no proliferación de armas nucleares, ¿vale? Porque sí que, por ejemplo, para crear bombas nucleares es necesario enriquecer materiales nucleares como uranio o plutonio y, por tanto, se puede controlar que en unas ciertas instalaciones no están haciendo esto, no están construyendo una bomba, ya que se pueden medir los neutrinos que se producen en esas instalaciones. Porque, claro, los responsables de las instalaciones pueden decir no estamos construyendo una bomba. Pero los neutrinos, como sabéis, os he dicho, se propagan, no se pueden, digamos, confinar. Por lo tanto, poniendo un detector de neutrinos alrededor de estas instalaciones, podríamos ver si realmente en esa central nuclear se está haciendo lo que nos están diciendo. O se están enriqueciendo plutonio para una bomba, por ejemplo. ¿Vale? Se trata de utilizar los detectores de neutrinos para ver que se están utilizando la energía nuclear pues, con los fines no bélicos. Entonces, es una de las aplicaciones que se están estudiando, cómo monitorizar la no proliferación de armas nucleares con neutrinos. ¿Vale? Esta sería una de las aplicaciones que se está teniendo hoy en cuenta y en Estados Unidos la Agencia Internacional de la Energía Atómica pues sí que está investigando bastante en esta línea. Sería una de las posibles aplicaciones. Uh-huh. Tengo una pregunta que me parece interesante, pero creo que seguramente no tendrá una respuesta fácil, más bien para Gabriela, que es ¿cuál de las técnicas de imagen médica es menos perjudicial? Claro, ahí hay que definir qué significa ser perjudicial, ¿no? Claro, imagino que lo dicen por la radiactividad que tienen algunas técnicas. A ver, esto es un tema complicado porque no se hacen pruebas médicas si no es que el beneficio supera muchísimo el posible riesgo de irradiación o de lo que sea. Si uno se da un golpe en la cabeza y no sabemos si tiene una hemorragia interna y hay que hacerle un TAC, pues el riesgo de irse a casa y morirse porque no se le ha detectado esa hemorragia es muchísimo mayor que el riesgo de tener de la radiación que le pueda dar. Pero, sin embargo, no te harían eso mismo para una lesión de codo, habitualmente, a no ser que, claro, entonces, que esté roto, ¿no? Por eso, para una lesión de codo se puede hacer una radiografía que implica menos radiación que un TAC. O sea, uno no es el médico el que tiene que ver la prueba más adecuada y el médico también tiene en cuenta este tipo de implicación de la radiación. Uh-huh. De no hacer pruebas que tengan radiactividad si no son realmente necesarias, pero eso se tiene en cuenta. Sí. Tengo una pregunta del Colegio Sagrado Corazón de Godella, que además me parece, creo que muy inteligente, y te la quiero hacer, Marian, para pasarte a ti la pelota. Que es, dicen, entendemos que en una supernova se emiten antes los neutrinos que los fotones. Hasta ahí estamos de acuerdo, los neutrinos salen antes. Como los neutrinos van a velocidades algo menores que la de la luz, ¿no deberían llegar más tarde en lugar de antes que los fotones? Lo que pasa es que la diferencia es muy pequeña. La diferencia de las velocidades es muy pequeña y también pasa pues que son emitidos. Hay diferentes etapas en la supernova y en las etapas primeras se emite como el primer
chorro, digamos, de neutrinos y este llega antes, ¿vale? Al final, no, como la diferencia de velocidades no es tan grande y sí que se emiten bastante antes, pues llegan antes la señal de neutrinos. Sí, hay un balance, digamos, sí, y al final gana. Hay un balance, pero llegan antes los neutrinos. Y por eso está este sistema de alertas para poder detectar primero los neutrinos y entonces apuntar todos los telescopios y ver la imagen de la explosión supernova. Vale, tengo una última pregunta sobre neutrinos. ¿Me dejarías a mí añadir una cosa sí. respecto a la...? Porque es que, claro, me parece que también iba la pregunta por cuáles tienen radiactividad y cuáles no. Uh-huh. Y creo que es una cosa que pueden tener interés en saber. Porque en ese sentido, por eso se pueden hacer las ecografías a las mujeres embarazadas porque no implican ningún tipo de radiación ionizante, o sea, no tienen radiactividad y las resonancias magnéticas tampoco. Claro, ecografía es ultrasonidos, ¿no? Ultrasonidos y la resonancia magnética son campos electromagnéticos, que en principio ahí hay estudios para ver si los campos electromagnéticos, por ejemplo, las líneas de alta tensión o los móviles, son dañinos o no, pero las resonancias magnéticas hasta la fecha no se ha visto que perjudiquen en absoluto. Los móviles tampoco, ¿eh? O sea, los móviles tampoco me se ha visto. Los estudios y sí. no está demostrado que demostrado haya. No está. Y otro aspecto, por eso quería retomar este tema, en el que trabajamos nosotros es hacer que las pruebas que se hacen con radiactividad cada vez se hagan con una menor cantidad de radiactividad. Eso es muy importante para que se puedan hacer incluso los últimos escáneres PET que se están haciendo, que es de cuerpo entero, que cubren al paciente entero, dicen que se podrían hacer estudios del feto dentro del vientre de la madre porque son tan sensibles que podrían hacer imágenes con cantidades mínimas de radiación que no sería dañino. Esto también, evidentemente, habría que estudiarlo, pero que es muy importante el estudio en ese sentido de hacer que cada vez se tenga menos radiación en las pruebas. Bien, pues decía que tenía una última pregunta. Te la voy a hacer, Mariam, y contesta rápido porque no queremos tampoco que se nos haga muy tarde. Perdón, vale, no quería. Básicamente, la pregunta es muy sencilla. Es si los neutrinos atraviesan todas las cosas, ¿cómo es posible que podamos hacer aparatos que los detecten? ¿No deberían atravesar también el aparato? Claro, eso lo he contado un poco. O sea, que atraviesan quiere decir que si calculamos la probabilidad, hay una probabilidad de que la atraviesen. Pero si construimos detectores, como os he comentado, de un kilómetro cúbico de 50.000 toneladas de agua, entonces si se lanzamos uno, seguramente pasaría de largo. Pero si lanzamos 1.000 millones de neutrinos, pues al final es un cálculo probabilístico. Alguno de ellos sí que interaccionará con el detector. Entonces, de esta forma maximizamos la probabilidad de que alguno de ellos interaccione. Uno solo pasaría de largo, pero si lanzamos 1.000 millones, pues alguno de ellos por probabilidad dará un golpecito y lo veremos y podremos estudiar. Los fotones también, cuando atraviesan el cuerpo, algunos atraviesan y otros no atraviesan. Uh-huh. Es lo mismo, solo que la probabilidad de interacción de los neutrinos es muchísimo menor. Y tienen que pasar muchísimos neutrinos para que alguno dé alguna señal. Pues Gabriela, María, muchas gracias por esta sesión. Muchas gracias también a todos los asistentes y por las preguntas, que esta vez hemos tenido muchas y alguna, un par o tres, se nos han quedado en el tintero, pero es que ya se nos va el tiempo y no podemos estar más. Agradecemos también a la ETSE, a la Escuela de Ingeniería de la UB, que es donde estamos ahora mismo grabando esto, y al Parc Científic, que es el que ha organizado todo esto. Y vosotros ya sabéis que nos vemos mañana a las 9 de la mañana con una sesión sobre satélites. Así que muchas gracias y hasta mañana.